Vamos a la calle. ¿Quieres ir a la calle? Vamos a la calle. ¿Quieres ir a la calle? Sí, vamos a la calle. ¿Quieres ir a la calle? ¿Y al parque? ¿Quieres ir al parque? ¿Quieres ir al parque? ¡Uy! Dios mío, qué nervios. Ahí no está el parque. Tanto. ¿Quieres ir al parque? ¿Eh? ¡Ay, sí! ¡Es por aquí! Aquí, papi, aquí. Sí, sí, vamos. Yes, please. Vamos, vamos. Tranquilo. Vamos al coche. ¿Vamos ya? No, por ahí no es. Vamos al coche. La calle la ve ahí. Al coche. Venga. Enganchando con las uñas. Tanto, venga, vamos al coche. Venga, vamos al coche. Es como, ah, vale, ya sé dónde vamos. Venga, al coche. Ya llegué. Pues sí. Yo voy a coger otra batería que esta se está acabando. Que por aquí no es, papi, otra coche. Vamos, vamos. Buenas. Si es que ya grabamos esta mañana lo de cuando le dijimos a Trantor, nos vamos al parque. Que se pone todo contento y luego ya no grabamos más. That's very bad. Todavía, ¿qué estás? ¿Con el séptimo? Con el sexto. Ay, tengo aquí a Sergio que está de farmacéutico. Está rellenando el pastillero de Trantor. De droguero. De droguero, sí. Y está viciadísimo. O sea, empezó hoy y va a verse hoy los 8 capítulos de la temporada que está disponible en Netflix. ¿No? La 8. La única. Con Stranger Things. Madre mía de mi vida. O sea, uno detrás de otro, ¿otros has visto? Sí. Y a mí, como Sergio está ahí con drogas, pues me dio envidia. Y fui a buscar la que tengo que empezar a tomar hoy, que es esta. Hoy empiezo a tomar Provera. Otra vez. ¿Veis la caja que está hecha un cristo? Pues esto fue Trantor. Se la pilló un día por banda y vamos, no la destrozó de milagro. En fin, debe tener miedo a quedarse embarazado o algo. Viene para 2 meses de un ciclo normal, pero como yo solo tomo una semana, pues tengo todas estas. Así que eso, voy a empezar a tomarla hoy. Y por cierto, también me falta la pintura en este dedo. Solo. El resto los tengo. Pero aquí se me empezó a levantar un poquitín y dije, toma por saco, y la quité entera. No sé si me volveré a pintar este dedo solo del mismo color, o ya cojo y me lo quitaré todo. No sé. Pero yo llevo aquí. Sí, o sea, el día de hoy de Sergio se reduce a Netflix y pipas. Ya está. Trantor, deja de chupar el aire. Por Dios. Trantor, deja de chupar el aire. Y cuando te hablo yo, mírame en mí, no papi. Eso. Deja de chupar el aire. Mira. Mira qué estampa. Mira qué estampa. Ole, ole. Trantor, ¿veis? Le llamo yo y mira papi. Pero bueno. Uy, pedazo de zumo, madre mía. Se me ha olvidado quitarlo. ¿Qué está diciendo? Eso, pipas. Sergio lleva toda la tarde. Bueno, no. Ahora no. Desde que comimos ya no, ¿no? Sí, desde que comimos también comiste. Pero se puso por la mañana con una bolsa de pipas y siguió por la tarde. Porque encontramos pipas y eso es una novedad. Que aquí en Australia solo se encuentran pipas en las tiendas étnicas, en plan las chinas y tal. Porque por lo visto en China también es un snack habitual el comer pipas, pero en Australia no. En Australia las pipas las encuentras en los pasillos de comida para mascotas, para los loros. Y ya está. Para las personas no. Además las encontraste sin sal, que mola más. Con bajas en sal. Con bajas en sal. O sea, bajas en sal. Un poquito de sal, pero poco. Pues nada, me voy a sacar la pastillica
Ala. Pues allá va. Ahí empezamos. Pues empezamos con las pastillas estas. Que por si sois nuevos, por si no os acordáis, son las que la última vez me daban tantísimo, tantísimo sueño. Empieza el festival del bostezo. ¿Verdad? La verdad es que guay. Pues Sergio ya acabó de rellenar el pastillero de Trantor. Y estas son las pastillas que toma en cada toma. O sea, toma por la mañana una cajita de estas y por la tarde la otra, que tiene las mismas pastillas. Pues eso, todas esas pastillas. Son seis al día. Seis al día, cuatro medicamentos diferentes. Pobrecito. Y lo mismo, para los que seáis nuevos, es porque Trantor tiene epilepsia. Todas esas toma. ¿Qué más te llevas contar? ¿Te empezó a hacer efecto la pastilla ya? No, esto venía de antes ya. Por cierto, si alguien se ha dado cuenta y lo ha visto y le ha parecido raro, hoy subí el vídeo y lo tuve que quitar porque se había subido con el audio mal. Y me avisó una suscriptora que era... ¿Ay, cómo se llama el canal? Edifica tu vida o algo así, con Belén y Lechuga. Y era Edifica tu vida, creo. Sí. Y eso me dijo, el audio se oye mal, no sé qué. Y entonces fui yo. Y efectivamente, le faltaba el audio en dos cachitos del vídeo. No entiendo todavía por qué. No entiendo. Pero es que además ya me había dado... ¡Uy! Oh, me había tocado las narices el vídeo hoy. No lo podéis imaginar. Porque resulta que lo exporté. Y cada día, ¿no? Lo guardo en una carpeta diferente con el nombre del día. Y lo guardé, lo subí a YouTube, esperé a que se subiera, se procesara y todas esas cosas. Y cuando fui a verlo, pues era el vídeo del día anterior, que no entendía yo por qué. Volví a subirlo y era otra vez el del día anterior. Y no entiendo todavía cómo pudo pasar eso. Me tocó mucho las narices el vídeo. Y luego cuando consigo subirlo, estaba el audio mal. Total, que tuve que volver a exportarlo y volver a subirlo. Es la cuarta vez hoy. La cuarta vez fue la buena ya. Entonces, empecé con el tema pues a las 5 o así, creo que fue cuando empecé, cuando lo exporté la primera vez. Y estuve pues hasta las 9. Ahí subiéndolo, quitándolo, subiéndolo otra vez, quitándolo otra vez. Y así, pero bueno, ya la última vez lo subí, antes de publicarlo, antes de hacerlo público, vi que el audio se oía y esas cosas. Así que espero que esta vez no haya ningún problema. De verdad, qué jaleo. Mareo hoy, ahora le hace los trucos sin palabras. Pues sí, a Sergio le dio un día por hacerle todos los trucos. O sea, todos los trucos que sabe. Es decir, ahora tiene que saber hacerlos solo con gestos. Y así se puso. Y obviamente, o sea, tanto si tienes un trozo de comida en la mano, va a aprender lo que sea. Pero lo que sea. Entonces aprendió. Y ya está. O sea, hoy no hicimos nada más. Ah, bueno, sí. Hoy fuimos a comprar en el... Es como una tienda, un supermercado chino, ¿no? Que bueno, solemos ir muchas veces. Étnico. Bueno, sí, étnico. De hecho, no, esto era la verdulería. O sea, la frutería. Es una frutería, principalmente es frutería, pero luego tiene pasillos de comida así en general, pero es toda étnica, es de... Pues de... ¿Cómo se dice? Middle East, del Medio Oeste. Y China, y bueno, de mogollón de sitios. Y entonces muchos de los envases vienen en otros idiomas y en otros alfabetos y, o sea, no te enteras de lo que hay dentro.
Y ellos ponen encima una pegatina con, pues, con lo que es en inglés. Teníamos que comprar cebolla frita, que nos gusta a nosotros tener cebolla frita en casa. Total, que llegamos a casa, abre la bolsa, prueba uno y dice, pero esto es ajo. Y lo miramos y efectivamente, o sea, la forma pues era un ajo. Era una rodajita de ajo. Pero volvimos a mirar y en la pegatina, o sea, la bolsa estaba toda en un idioma extraño. Pero la pegatina que habían puesto ellos encima ponía shallots, que es chalota. Y chalota es básicamente cebolla. Total, que tuvimos que volver a la tienda y decirle, oye, mira, que aquí habéis puesto que son shallots, pero esto es ajo. Y lo miraron tres personas diferentes, hasta que ya llegó el dueño de la tienda y dijo, ah, sí, no sé qué, y no sé qué me explicó ahí, de que el proveedor como que no se entraba mucho tampoco porque era iraní o... No sé, me contó ahí una historia y yo, que sí, a mí dame la pasta y quédate con esto, que no lo quiero. Pero bueno, luego ya fuimos a otra tienda diferente que está al lado y cogimos la cebolla frita que queríamos. Pues nada, que eso, que hoy no hay mucho más que contar. Pues sí, lo dicho, que no hay mucho más que contar hoy. No hicimos gran cosa. ¿A que no, bichín? ¿A que no? ¿A que no? Bueno, Trantor fue al parque, es lo único que le interesa, que hicimos hoy, y le vale con eso. Pero sí, hoy estuvimos en el parque y no hizo ni caso a ninguno de los perros que había. Estuvo todo el rato que estuvimos oliendo, oliendo, oliendo y oliendo. Que bueno, eso es su pasatiempo favorito. ¿Qué le vamos a hacer? Y esto, y nos vamos a ir a la cama en 0 coma. Porque mañana ya voy a empezar a tener un sueño que flipas. Entonces quiero yo minimizar los daños. Pues sí. Pues si os gustó el vídeo, podéis darle a me gusta. Dejarnos un comentario abajo con algo bonito que nos hace muchísima, muchísima ilusión. Y nos vemos mañana. Chao. Fuimos a comer al centro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Mizuya. Mazuya. No sé. Espera, que tengo la tarjeta en el móvil. O sea, en la funda del móvil.